¿Qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar Google SDK. Y bueno, para esto vamos a abrir nuestro navegador y pues vamos a buscar directamente en el sitio oficial, ¿no? Y pues bueno, también lo tendríamos para la nube, con herramientas que también te permiten interactuar. Es un servicio de Clouding y... como siempre en este canal nos vamos a estar guiando en la documentación oficial y no en los posts de relleno. Y aquí viene el tutorial de instalación, ¿no? También cómo instalar paquetes adicionales, esto lo vamos a estar viendo al final. Y hay muchas formas, ¿no? La más fácil es directamente con Snap, pero eso yo lo dejo como para la última versión porque... ¿cómo decirlo? Como que la última opción porque consume muchos recursos. Tendríamos la posibilidad incluso de compilarlo, de agregar el PPA. No sé. Yo prefiero tenerlo directamente desde aquí. Ahora, aquí incluso sería más fácil, ¿no? Sería agregarlo como una línea en el sources list y sería firmarlo. Entonces aquí nos iríamos al apartado de Ubuntu. Tenemos el que es genérico, que directamente sería extraer el paquete, tener la dependencia de Python que te está pidiendo, descargar el tar-gz y correr el script de instalación que está dentro. Lo malo de hacerlo así es que va a tener las actualizaciones fijas, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues vamos a intentarlo así. Vamos a agregar la URL. Y bueno, esto lo haríamos con permisos administrativos, cosa que no te dice. Entonces, pues vamos a agregar la línea de comando, ¿no? Vamos a abrir una terminal. Espero que se alcance a ver. Le daríamos con sudo y agregar esta línea, ¿no? Que sería el cloud.gpg. Y ahí está. Y ya por último que te cree el Google Cloud SDK. Prácticamente estamos haciendo los dos pasos en uno. Estaríamos firmando y agregándolo al sources.list.d. Entonces es importante como superusuario, ya que esas carpetas se encuentran en... se encuentran en la raíz, se podría decir. O forman parte de la raíz. Entonces... ya, bueno, a partir de aquí ya estaría agregado. Pues vamos a ver, vamos a ir a etc, vamos a ir a sources, etc, apt, sources.list.d y aquí ya lo tendríamos. Aquí está. Lo que seguiría, pues yo siento que sería como actualizar. Estas son... para ver si tenemos el protocolo HTTPS que... se maneja de manera privada. Recuerden que los dominios HTTP son públicos y los que terminan con una S quiere decir que tienen el Security Socket Layer habilitado. Por lo tanto, pues necesita de esto, ya que es para tener seguridad en el sistema, ¿no? Se podría llegar a considerar como una tipo dependencia la característica, por si no la tienes instalada. Y vamos a seguir esperando a que termine. Allí si te pregunta, le dices que sí. Y ahí está. Lo instaló en la versión 2.0.6. Después sería firmar el paquete. Tal vez por si de plano no se firmó, no te lanzó el OK. O no, o simplemente no se vio. Agregamos la llave y aquí está, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya tendremos disponible el repositorio. Esta sería otra alternativa de agregar la llave o firmarlo de manera manual, que sería descargarla de manera independiente y después meter la llave de manera manual por si tú quieres checar algunos cambios sobre la firma. Y ya por último, pues dar el apt-getupdate, ¿no? Que sería actualizar. Entonces, como ya verificamos todo esto, me voy a cambiar al directorio raíz. ¿Por qué nos pide el update? Para verificar que nos está respondiendo, en este caso, el repositorio. Que en este caso aquí está
cloud.google y aquí está el SDK. Es decir, que si nosotros hubiéramos introducido la llave mal o hiciera falta la llave, pues ahí te va a dar un error de que no se encuentra o que no está disponible o error 404, ¿no? Algo así. Entonces aquí ya actualizó perfectamente, ya está identificado y pues quedaría el sudo apt-get install Google Cloud SDK, ¿no? Y aquí ya lo tenemos. Nos pide una que otra dependencia. Esta tal vez la manera correcta de seleccionarlo sería así. ¿Por qué? Porque si es que hay conflictos con las versiones de Python y necesitara una versión posterior, te va a instalar la versión exacta que necesita. Es decir, que podrías descartar que el problema es por tener una versión de Python. Y aparte es, o sea, el Python que viene de manera nativa en Ubuntu o que puedes acceder a los repositorios de Ubuntu no tiene esos archivos de configuración que aquí sí vienen, ¿no? Entonces, pues esa sería tal vez la manera en la que se estaría interactuando, ya que aquí tiene un script, ¿no? Entonces, ese script está corriendo en Python 3. Y también la manera en la que te instala las utilidades están siendo manejadas en Python 3, ¿no? Entonces aquí meramente es cuestión de esperar. Tal vez no se cree como que el lanzador, porque todo esto se está manejando por terminal, ya que en cuestiones de clouding y todo eso, pues es como realmente se tiene que administrar o se debería de administrar. Y opcionalmente tienes estos componentes, ¿no? Ya una vez que lo tienes instalado, lo puedes agarrar como un gestor o administrador de paquetes. Y aquí tienes pues una lista de los componentes adicionales. Y aquí en cómo manejar los componentes, aquí viene más a detalle sobre lo cual se caracteriza cada cosa, ¿no? Por ejemplo, esto de CBT quiere decir Cloud Bigtable Command Line Tool, ¿no? Y ya te dice aquí si está instalado o si no está instalado. Y aquí te vuelve a decir, tal vez para que no llegues a colocar toda el nombre completo, también te lo toma en cuenta como gcloud components install y el nombre del componente. Es decir, gcloud components install, y en este caso puede ser, por ejemplo, kubectl, ¿no? Y aquí está. Y cómo actualizar los componentes ya instalados. Entonces, es fácil administrarlo, ¿no? Aquí, pues vamos a seguir esperando. ¿Qué otra cosa puedo decirles de esto? Que es una herramienta que no me he dado la oportunidad de probar al 100%. Realmente se me hace interesante el cómo se administra, porque ya lo tiene ordenadito. Y sobre todo porque prácticamente va a ser compatible con todo lo que tenga que ver con Google. Entonces, esa sinergia, aunque muchos traten de tenerla con paquetes que tienen, ¿cómo decirlo?, las mismas funciones, no es comparable, ¿no? Voy a dar un ejemplo sencillo en lo que termina todo esto, pero tal vez algunos, ¿no? Y esto nada más para que más o menos entiendan a lo que me refiero, traten de editar videos utilizando que caden live, tratan de editar código tal vez con Bluefish, ¿no? Que son herramientas gratuitas, tratan de editar con GIMP, ¿no? Tratan de editar con Inkscape. Y vamos a suponer que estás haciendo un video, ¿ajá?, donde trata de cómo editar o crear una página web. Pues vas a estar utilizando ese stack de herramientas. Bluefish para mostrar el tutorial. Administrar las imágenes de la página web. Tal vez el lenguaje en cuestión, que se instalaría también de manera independiente. Y la herramienta para grabar el tutorial, ¿no? En este caso, del otro lado, pues bueno, aquí tal vez no tienes esa sinergia, porque a pesar de que sea compatible, no son cosas que puedes estar arrastrando entre cualquier programa, ¿no? Y a veces esos formatos son desconocidos. Por ejemplo, puede que GIMP al 100% no te acepte los formatos de Inkscape,
¿no? Cosa que en la suite de Adobe sí lo tenemos con Premiere Pro, con Illustrator, con Photoshop e incluso con pues cualquier otra, ¿no? Dreamweaver, ¿no? Entonces, perfectamente puedes arrastrar una imagen de Illustrator a Dreamweaver, perfectamente puedes arrastrar un formato nativo como el PSD a Dreamweaver y te lo va a estar reconociendo, y de allí también pues lo puedes exportar ese mismo formato de imagen al programa de edición, que sí para el usuario normal es lo mismo porque se obtiene el mismo resultado, pero generalmente te tardas más tiempo, ¿no? Y lo que se está haciendo en la suite de Adobe es esa sinergia, el que toda la suite interactúe para ese mismo propósito. Aquí se podría traducir a lo mismo, pero en el apartado de clouding, que todas las herramientas estén funcionando pues de la manera correcta entre versiones, y esto obviamente ya en el aspecto de producción, de desarrollo de aplicaciones, pues se traduce en optimizar tiempo, ¿no? Aquí te dice que pues tienes, por ejemplo, todas estas opciones, y aquí te da el ejemplo por si quieres instalar una herramienta en específico, que en este caso sería sudapt espacio install Google Cloud SDK app engine Java, ¿no? Aquí te dice cuánto va a tardar, y esta versión de Java va a estar enfocada a trabajar directamente con esta con estas herramientas. Por ejemplo, te está asegurando que se integra con Python 2 y que la versión que le corresponde sería OpenJDK 8, ¿no? Y así con las mismas librerías. Entonces, tal vez no me quieran creer, tal vez no se den cuenta, tal vez piensen que esto me lo estoy inventando, pero ya cuando estás trabajando con este tipo de herramientas, llegas incluso a hacer un downgrade o bajar las aplicaciones, porque si tú quisieras trabajar directamente con, no sé, Python 3.7, con Java 16, con Node.js en la versión, la última de la última, no va a tener esa compatibilidad porque no se entienden entre sí. Entonces hay que buscar una línea, porque digamos un lenguaje va a estar por encima que otro y no se van a congeniar, ¿no? Entonces, lo que está buscando, al menos Google con todo esto, es tener lo más parejas que se puedan las versiones de aplicaciones, ¿no? Y esto te lo están dando como una solución, ¿no? Y aquí, pues bueno, para iniciar el init, para ya no escribir Google Cloud SDK cada que estemos llamando la aplicación, pues queda como gcloud init, ¿no? Y aquí te da pues otra vez más complementos sobre cómo realizar todo esto, y sería pues lo que utilizamos para estarlo administrando. Como les vuelvo a repetir, tal vez esto ya lo veamos más marcado en la serie que yo tengo de Rocky Linux, porque allí se lleva este tipo de sinergia de aplicaciones, ¿no? Allí es un poco más estricto, porque aquí sí en Ubuntu tienes esa maleabilidad de que todo lo que se te ocurra se lo puedes tener instalado, pero en Rocky Linux es prácticamente decidirte, porque no hay de otra. ¿Por qué? Porque los repositorios están limitados, o sea, están acortados a tal modo de que no puedas instalar determinada librería a pesar de que haya salido para las demás distribuciones. ¿Por qué? Porque rompe esa sinergia, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí iniciamos el gcloud init. Te dice que si deseas continuar y si deseas loguearte, pues ya si tienes cuenta, inicia sesión. En este caso te va a mandar de este lado y ya accedes con tu cuenta. Y en dado caso de que todos tus proyectos los tengas almacenados o algunos archivos importantes dentro de tu navegador, los puedes jalar incluso a la misma terminal, ¿no? Obviamente, pues yo no voy a loguearme porque pues la tengo logueada en Fedora y me va a pedir la verificación de dos pasos y llevarme más tiempo. Pero en caso contrario de que tú no tengas, pues simplemente le dices que no. Ajá. Aquí le decimos que no. Y pues ya, ¿no? Ahora,
para manejar los componentes, pues de toda la lista que tienes aquí, puedes sacar esa misma línea de este lado, que es lo que te está diciendo. Le dices gcloud, lístame los componentes, ¿no? Y aquí están, y te dice qué es cada cosa, ¿no? Entonces, basado en la documentación, me dice que le marque gcloud components install y el nombre del componente, ¿no? Entonces vamos a agarrar el que sea, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir que me instale. Y aquí lo bueno es que te muestra cuál sí está instalado y cuál no está instalado. Por ejemplo, este de CBT, ¿no? Cloud Big Table Emulator. Es este de aquí. No, Command Line Tool para administrarlo. Le damos aquí. Tal vez lo detecte como CBT, no con el nombre completo. Entonces le daríamos CBT porque este sería el ID, ¿no? CBT, ¿no? Creo que sí. Sí, el ID del componente, perdón. Entonces sería CBT. Donen para el teclado. CBT. Y ahí está. Dio un error. No tenemos permiso para realizar esta acción. Entonces, porque necesitamos permisos de administrador para instalar, ¿no? Ya. Estoy bien babas. Eso es lo que acabamos de hacer hace rato. Ahí está. Se instala como la aplicación de Java que tenemos en el ejemplo anterior. Y pues esperamos nuevamente y después volvemos a listar para verificar que sí me haya instalado el componente, ¿no? Components list. Y vemos como el CBT ya me lo mandó hasta abajo y ya lo marca como instalado, ¿no? Entonces, está bastante entretenido saber todo esto. Al menos que tengas una visión sencilla, e incluso aquí te dice cómo remover los componentes por si deseas desinstalar algo, gcloud components remove y el ID, ¿no? O la palabra cortita. Los administrador de paquetes externos que también pueden estar interactuando, y en este caso pues es Go, Java, Python, Bigtable, ¿no? Que son pues un poquito más desglosado todo esto, ¿no? Tanto de manera nativa como herramienta de clouding, ¿no? Entonces, pues eso sería prácticamente todo. Aquí incluso tienes una manera de estar automatizando todo esto, los comandos pues más utilizados, habilitar las características de accesibilidad, ¿no? Y usar la interactividad con la shell, ¿no? Que pues incluso la posibilidad de instalar los componentes en la versión beta, por si necesitas alguna característica pues adicional, o esta, por ejemplo, la de la autocompletado. Y pues bueno, esto ya es cuando completamente te dedicas a esto y prácticamente dependes de esto. Pues esta utilidad está bastante buena, ¿no? Y son cosas que pues están todavía probándose. Pues si tú eres un poquito más temerario y te quieres aventar a probar las cosas que recién se están implementando, que no son totalmente funcionales o que pueden dar errores, pues también lo puedes probar. Y ya por último, cómo desinstalarlo en dado caso de que lo quieras eliminar al 100% de tu equipo, ¿no? Pero al menos pues por el momento siento yo que está bastante bien. Es una herramienta muy buena. Siento yo que al menos para unos ejercicios sencillitos sí la podríamos estar ocupando. Yo creo que absolutamente todos tienen su cuenta de Gmail. Yo, por ejemplo, por el canal de YouTube,
Ustedes al estar comentando, simplemente con eso ya tienen una cuenta de Google. Entonces, yo creo que aquí es donde me voy a echar otra vez todas esas personas al cuello. ¿Por qué? Porque piensan o dan por hecho que yo estoy a favor de que Richard Stallman, de que Linus Torvalds esto, pero como realmente en el ámbito laboral, ya trabajando con esto, necesitas cosas privativas porque tienen más características. O sea, yo entiendo a todo ese mundo de personas que puede sobrevivir con alternativas libres, ¿no? Con tal vez Krita, Gimp, Bluefish, Caden Live, todo lo que es al 100% libre. Pero vean cómo ni siquiera nosotros nos escapamos de eso al instalar herramientas como VLC que tienen códecs privativos, OBS que también es que utiliza ese códec, los drivers NVIDIA que te ayudan a monitorear todo eso. Entonces, de a poco, si tú realmente quieres que tu distribución de Linux sea un competidor o una opción a lo que es Windows 11 o 10 en estos momentos, tienes que ceder un poquito, ¿no? Y ahí viene todo esto de Google. Yo sé que lo primero que va a saltar por parte de todos ustedes es, ay, la telemetría, que no sé qué, ¿no? O sea, incluso yo veo esa doble moral y les voy a decir por qué. Porque todas esas personas que no están de acuerdo, curiosamente tienen canal de YouTube. Y si tienen canal de YouTube, ahí está su telemetría. Indirectamente la están aceptando. Y solamente aquellos que, digamos, lo están realmente haciendo por amor al arte y que full open source y no sé qué, ni siquiera utilizan Twitter, utilizan alternativas como Mastodon o otros servicios de almacenamiento de videos como Libre o esa cosa, ¿no? Pero, o sea, no veo el por qué ser así. Yo siento que si, miren, si lo viéramos de la siguiente manera, creo que todos se pasarían a Linux sin pensarlo dos veces. Si tú le plantearas al usuario que no sabe absolutamente nada, que en este caso pues puede ser mi hermana, que yo le diga, todas las herramientas que estás utilizando en Windows las puedes tener en Linux. Y jalar usuarios que originalmente están en Windows de este lado, ¿no? Y no ponernos en ese plan de que, ay, Windows es una porquería, que eso no sirve, que la telemetría, porque finalmente le estás quitando características y lo van a ver como algo difícil o en su caso como algo anticuado que no está listo para funcionar con eso, ¿no? Entonces sería un poquito más tirarle de ese lado, decirles, pues acá tenemos estas opciones, acá se tiene un mejor control, en dado caso de que necesites algo privativo, lo puedes tener con herramientas como Wine, ¿no? Y no tajantemente de que, ay, eso es una porquería, eso no sirve, esto es mejor. Para mí, o la razón por la que yo hice el canal, fue para llevarme gente de este lado. Y lo estoy haciendo mostrándoles cosas como estas, que te sirven, que tú puedes tener directamente aquí y que Windows quizás tal vez no las tiene desarrolladas al 100%. Entonces, para mí es darle más alternativas al usuario que directamente decirle, ay, esto es lo mejor del mundo. Planteárselo como, vente de este lado, acá tenemos lo mismo. No de que, ay, esto es lo mejor, vente para acá conmigo. Entonces, creo que en ese aspecto hay que saber cómo darles la invitación al usuario que está en Windows, ¿no? ¿Y por qué yo lo menciono de esta manera? Porque yo ya he visto las estadísticas de mi canal y las personas que me ven son gente que tiene de los 25 a los 35 años. Entonces yo pudiera estar dando por hecho que son gente que
ya está en la universidad, que está en plena carrera, o bien gente que se mantiene activa trabajando como ingeniero en sistemas, como desarrollador de software, como licenciado en software o licenciado en algo así, o incluso una carrera técnica en informática, o dependiendo de cómo le llamen en tu país a la carrera afín. Pero el punto está en que en algún momento van a llegar a toparse con esto, y yo lo único que les estoy dando es una alternativa. Por eso, ¿no? Como yo estoy dando por hecho que mi público es gente que se está dedicando al desarrollo, yo ya, la mayoría de tutoriales van para cuando ya conoces Linux, para cuando ya identificas las herramientas, ¿no? Y creo que se ha tenido una mala imagen de mi canal porque dicen, ay, tu canal es de Linux, cuando mi objetivo no es enseñarte a utilizar Linux, sino ya agarrar lo que tú tienes y sobrepotenciarlo, ¿no? Pero bueno, eso ya sería para otro video. Si ustedes quieren un ejercicio con esta herramienta, pues díganme, o si quieren tal vez instalarla en otro sistema operativo. Yo creo que con que entiendas la base, que en este caso pues sería, a ver, vamos a ponerle Google SDK, con que entiendas este procedimiento en Ubuntu, pues va a ser lo mismo para Fedora, va a ser lo mismo para Debian, ¿no? Incluso aquí, ¿no? Aquí en la misma documentación, en el proceso de instalación, aquí lo tiene perfectamente bien separado en una pestañita de cómo realizarlo para la plataforma. En este caso, Debian y Ubuntu. Si tú lo quieres hacer para Red Hat, para Fedora, para el difunto CentOS, son estos pasos, e incluso para Mac, ¿no? Y tal vez, bueno, en Windows sería la opción más fácil, te bajas el ejecutable y siguiente instalar, ¿no? Pero como les digo, aquí lo tenemos un poco más optimizado, para Mac es igual, ¿no? Tal vez aquí sí lleva un poquito más de tiempo porque se tiene que correr el script, pero las características que te está pidiendo son las mismas. Entonces, se pudiera estar dando por hecho que con este tutorial, si ya intuitivamente sabes cómo hacerlo en un Ubuntu, pues va a ser igual de fácil para un Fedora, para CentOS, para Red Hat, para Alma Linux, para Rocky Linux, para Bustroso Linux, y del lado de Debian y Ubuntu, para MX Linux, para Fucking Linux Mint, para Deepin, para Popos y todas las derivadas, ¿no? O incluso el paquete genérico. Entonces, muchos también se molestan y me dicen, oye, ¿por qué sacas tutoriales de Ubuntu si llevas bien duro con Rocky Linux? Pues precisamente por lo mismo, porque me dicen que es difícil, que se les complica. Entonces, si ustedes tienen bien definida la base, lo van a poder replicar en otras distros, ¿no? Entonces, de esta manera, pues abarcaría más usuarios, ¿no? Entonces, sería prácticamente todo. Voy a investigar un poquito más acerca de esta tecnología, cómo ya se administra una vez que tienes iniciada la sesión, y pues pudiéramos hacer un ejercicio por aquí simple para mostrarles cómo se interactúa tanto con lo que ya viene aquí, por ejemplo, la versión de Go que tiene en la nube, con la versión que tenemos directamente en nuestro equipo. Pero pues bueno, eso sería prácticamente todo. Recuerden que si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal, pues pueden donar en paypal.me/atiel, patreon.com/atiel, comprando con el link de Amazon que estará en la descripción del video, regalándome el me gusta, dándole en el corazoncito que está a un lado del botón de me gusta, suscribiéndote al canal, que ya estamos en nada de los 50,000, siguiéndome en mis redes sociales, me encuentran como @calmisatiel, Twitter, Facebook e Instagram, sobre todo en Twitch, para aparecer de este lado en el banner y como donador de bits acá arriba. Y pues claramente comentando, dejando un buen comentario, regalándome el me gusta y compartiendo el video. Entonces, cualquier duda, sugerencia, trauma o insulto me lo dejan aquí abajito. Y pues yo los voy a estar leyendo. Si necesitan de una herramienta en específico, coméntenla. Que una de ellas es Android Studio, que sería, yo creo que, para el siguiente video. Y pues estar teniendo prácticamente la guía más completa para herramientas de desarrollo, ¿no? Que es, vuelvo a repetir, el objetivo de mi canal, porque doy por hecho
que la gente que me sigue es afín, ¿no? Entonces, pues sería todo y nos veríamos en la próxima. Bye.